Hola, hola, hola. Creo que ya estamos en vivo. No sé si me escuchan. Espero que sí. Y si no, pues Yo te no sé. escucho. Ajá. ¿Cuenta? Hello. Pues por ahí. Pues bienvenidos, bienvenidas a personas cultistas, nuevas y nuevos adeptos al eterno. Yo soy Maratura y me encuentro con la primera acólita. Por favor, vos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy de anciana porque a pesar de vivir en Cancún necesito una cobijita para mis pies Hola, porque me Diana, dan por frío. Ya me dio la ruquez. Pero afortunadamente Filibustera sigue siendo toda una jovenzuela que lo puede con todo, o eso cree. es Y super nada, power. hoy estaré jugando con ella para poder o tratar de ignorar el dolor de rodilla. También nos encontramos con los iniciados, los Umbra y Leshinen. ¿Cómo están? Hola. Contenta de poder Um. regresar al Eterno. Sí, ¿Lili? contento al inicio, pero después de un rato es como, oh, rayos, ¿en qué estoy? Así es. Precisamente hoy se convierten en nuestros saqueadores que van a explorar y sobrevivir el Eterno también. Entonces, recordamos que en nuestra sesión anterior, bueno, yo quisiera hacer una compilación rápida para la gente que todavía no sabe qué es Eternity o de qué va el juego más bien que estamos jugando en este momento. Vamos por nuestro décimo episodio y me parece que hasta ahora nuestros saqueadores han recorrido, en capítulos anteriores exactamente, como acaban de decir en el chat, han recorrido un total de 6 cámaras Corrido un diferentes total. y una que es especial. Entonces, llevamos un total de 10 episodios. Como podrán ver, han pasado muchos días en una misma cámara. O bueno, momentos en realidad. Porque existen los días en el Eterno, no lo sabemos, no lo sabemos, nadie lo sabe. En realidad lo sabe quien tenga ese conteo y ese calendario anotado en algún lado. Entonces, ¿Te imaginas a un personaje súper obsesivo que simultáneamente que ejecuta todo lo que ejecuta está contando en su cabeza desde que despierta? existe ¿Podrías llevar un ese conteo rollo real de cuánto de tiempo llevas ahí? muchos Pero sería como una nombres. desventaja, Sí, no lo puedes accionar por completo porque tienes que sé. Según las concentrarte, ¿no? leyendas, según las historias, según los rumores, según alguien o algo. Sí, porque en el Eterno todo es posible. Ciertamente. Entonces, ustedes se encontraron, de hecho, para este momento, llevan una serie de acumulación de recursos que han sido muy útiles y difíciles de encontrar también y difíciles de saquear, muy difíciles. Por ahí a veces hacemos este intercambio de tiempo de vida literal por pues algo que nos va a dar un producto, en este caso los ítems, las cosas que ustedes están obteniendo literalmente a cambio de su existencia. Así que con esta advertencia, les recuerdo que el Okay. Eterno da muchas cosas, pero también quita muchas otras. Así que ustedes llegaron a una habitación que estaba cubierta por unos hilos que eran pegajosos y difíciles de atravesar, debido a que una vez que estaban ahí, ustedes se quedaban ahí colgados o colgadas y pasar por en medio de estos hilos era complicado. Agregado a ello, al haber movimiento en estos hilos, había un movimiento que causaba comezón, ardor, y que cuando ustedes observaron se veía como pequeñas puntos en medio de todo este enredado de hilos de telaraña. Así que, ¿qué es lo que más recuerdan? Hay un elemento importante. Ay, perdón. No Sí. sé qué ibas a preguntar. ¿Un elemento importante de qué? No, pero es un elemento importante. Tú dijiste yo. Ahora habla. Bueno, yo recuerdo que lo último que hice fue un jaque de atención o de razón para poder darme cuenta de algo que trae consigo rescatista y que me llama la atención. Eso es Así es. lo último que ¿Qué te recuerdo. quieres? Algo me quieres robar, ¿eh? Algo Y llamó tu es. atención. Y vas a hacerme el primer jaque de la noche, que es por razón. Oye, lo hice cuando salimos la vez pasada. Vuélvelo a hacer, por favor. Lo pasé, 9. Ok, la vez pasada no lo habías pasado, así que vamos a Sí, lo había considerar. pasado, saqué 7. Nah, no es cierto. En el video que Muy subiste. bien. Ese jaque de razón lo que te da
es cuando tú ves este objeto, no lo ves exactamente en sus con exactitud, simplemente ves una silueta que te recuerda a aquel pasado. Aquel pasado que, en el que tú de hecho saqueabas, en ese pasado en el que tú de hecho también tenías que enfrentarte a situaciones de vida o muerte, y en el que había muchos heridos normalmente. Un pasado que te recuerda olor a sangre, olor a putrefacción, olor a sudor, a cansancio. ¿Qué crees que sea ese objeto? Yo creo que... Bueno, espero que sea algo que me ayude a defenderme, a proteger lo que sea que consigamos y a los, ¿cómo se dice? A las personas con las que ahora estoy, mi grupo. Pero quiero acercarme a rescatista. A ver, vamos a hacer una ligera pausa, por favor. Pueden hablar todas y todos por momentos, empezando por mí. Hola, 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 yo soy Mara, y les voy a narrar el Eterno. Ahí chat se escucha chistosa mi voz en algún momento, que me están diciendo que hay ciertos cambios de tono en mi micrófono y que suenan muy chistoso. Oh. Hola, okay. hola, vamos con Fobo. Hola, hola, yo soy Foborobos y en este juego soy Filibustera. ¿Cómo se escucha mi audio? Okay. Seguiría yo, bueno. Tomo turno. Hola, hola, hola. Soy rescatista en esta sesión de Tadobriet. Y hasta ahora no me he muerto, lo cual es maravilloso. Hola a todos. Yo soy Luzumbra y en esta noche yo estoy jugando como artesana. Y vamos a ver si sobrevivo y si no obtengo más puntos de Eternosis. No recuerdes esas cosas. Están en la hoja, las tengo que recordar. Y si no, está las en tienes el que mencionar forzosamente. Tienes que recordarlas o no tienes que. En particular, hacer que el cronista se entere. ¿O se acuerde? Estoy aplicando la de la escuela. ¿La qué? No te escuché, pero entendí la idea. No. Hasta el micrófono te escuché por eso. No entendí la idea ni que te. Estaba aplicando la de la escuela. Oiga, maestro, ¿va a revisar la teoría que dejó la semana pasada? Sí. Incluso los que hacen la tarea les parece molesto. Entonces, quiero. No sé si ya acabamos con las pruebas. Ok, no, es algo que te protege. Puede ser del frío, tal vez. Okay. Dijiste que lo traía rescatista. Lo trae rescatista, no lo traía. Quieres decir que lo traía, entonces lo traía. En este momento ya no lo trae. Ajá, dijiste que lo tiene rescatista. Sí. Ok, me quiero acercar a rescatista y decirle. Y tomarlo. ¿En dónde lo tiene? Me parece que se lo puso a la espalda, ¿cierto? Lo amarraste detrás de ti en tu bolso. O bueno, sí. En algo. Sí, lo llevaba en el bolso y me lo puse de lado. Bueno, sí, en la espalda, pero en este costado izquierdo, mientras iba arrastrándome por el piso. Ok. ¿Qué me quieres robar, eh? Quiero acercarme y decirle, ¿dónde conseguiste esto? Y acercarme con la antorcha que tengo, o sea, no se la quiero poner cerca. Voy a acercarme y como tengo una antorcha, quiero fijarme para poder quémalo, 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 quémalo. No, lo quemo. Ah, no es cierto. Ajá. No. A ver, Fortuna. Ok, ajá. Te acercas y lo que sucede es que... una vez que tú tienes esto en la mano, tienes este recuerdo en el que en una de tus batallas lograste vencer a un enemigo. No recuerdas exactamente su rostro, pero sí recuerdas que tenía algo y ese algo fue muy especial para ti. Cuando lo tomas, sabes exactamente qué es. No sabes su nombre, tal vez, no sabes exactamente cuál es su origen, pero sí sabes qué hacer con él. ¿Qué vas a hacer? Voy a ponérmelo. Así es. Por fin.
Por fin, hay este elemento en la vida de filibustera que se vuelve, en el que se vuelve obvio qué clase de profesión tiene. Y que la hace ver muy Disculpa. cabezona también. Ya sé, es un poco complicado. Para la siguiente me arreglo diferente el audio. Rescatista, perdona, lo tomé así nada más, pero estoy segura que esto no exactamente es mío, pero yo tuve uno igual a este. Y me recuerda. Me hace sentir tan bien. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Los animales! Y quiero mirar a mi alrededor. ¿Siguen moviéndose hacia nosotros? ¿Quién? Las Ah, criaturillas que se las movían hacia nosotros. criaturas, las Sí, que van iban lanzándolos moviéndose y de a eso. poco, pero este movimiento ustedes lo ven sí constante, pero un tanto lento. Parece, háganme un jaque de... Yo creo que razón o instinto. Voy a elegir instinto en esta ocasión. Me razón. Razón No lo paso. será. ¿Qué pasó? Creo Creo que que nadie. nadie. Yo Sí, pasé. nadie. Ah, perfecto. Ven que hay un movimiento, pues, constante. O sea, sí se van acercando hacia ustedes. No Yo sí observan lo nada. pasé. Ah, ok. Estoy Lo que tú bien. observas es que está saliendo, están sacando hilos. Parece que están tratando como de cubrir toda esa parte que se cayó después del incendio que provocaron. Esos insectos están volviendo a hacer esa tela a hierros. Y me gustaría hacer un jaque de razón. Quiero tratar de buscar la salida. Y adelante. Ya, aquí. A ver, vamos, no me falles, dadito. ¡Oh, Fatum! Muy bien. Empiezas a buscar la salida. Bueno, esto es... Notas ahora que observas que la habitación no es muy grande, es pequeña en comparativa a donde han estado. De hecho, aquí logras ver las extremidades del lugar en donde están. Puedes ver Oh. la pared de un lado y del otro lado. Lo que no logras ver es el fondo. De hecho, si tú te volteras hacia atrás, cuando lo haces ligeramente, también ves que tiene este cierto límite. Y Okay. hacia el frente parece estar un poco más profunda porque ustedes no tienen tanta visibilidad, pero con la luz que tienen ahora puedes ver los extremos de la habitación. Frente a ti ves más hilos. Hay algunos que parecen como más densos, como si tuvieran una estructura diferente. Oh, ok. Voy a decirle a mis compañeros. Oh, vaya, qué bonito sombrero, primero que nada. Y es algo que yo haría en la vida real. Y luego le diría, hay que avanzar hacia allá, hacia adelante. ¿Puedes? Y señalo hacia Filibustera. Ir tú a la delantera y con el fuego hay que tratar de ir quemando esta tela que nos estaba atrapando antes. Quiero extenderle la antorcha a la muchacha y decirle, llévala tú. Tú has visto el camino. Yo con el cuchillo protegeré. Y entonces voy a caminar detrás de ella, pero lo más cerca que pueda. Y le voy a decir al rescatista, tú, con cuidado, ve también con la luz alejándonos para que no nos sigan. Creo que sería bueno que tú también llevaras un poco de luz. Se quema rápido esa cosa. Ya viste cómo funcionó. Y quiero avanzar con mi antorcha en dirección a donde están esas cosas. Hey. Siguen avanzando entonces Sí, y siguiendo a la artesana. bien. Artesana, Sí. empiezas a avanzar y ves cómo estos animalitos están tratando de reconstruir toda la zona que se quemó. Tienen como esta urgencia, tanto que incluso cuando das el paso, se abren hacia los lados y siguen haciendo esta construcción que parece que les está llevando bastante tiempo. Y lo que notas es que el piso ya no es esta parte seca, es más húmeda. Conforme entras, o sea, adentran a la habitación en donde están, a esta cámara en donde están, el piso se siente más blando. Tiene una consistencia
como masilla y se queda esta, pues sí, esta masita, este suelo blando entre los dedos de sus pies. No se siente tan desagradable, es este pegajoso tal vez, pero tiene una consistencia suave, como si fuera plastilina tal vez. Y ustedes van avanzando. Lo que sí es difícil es a veces tratar de levantar el pie. Parece que si ustedes ponen demasiado apoyo, se hunden un poco. Mientras avanzas, Artesana, ves una estructura que tiene la forma de un cono. Es como si fuera una telaraña revuelta, muy bien envuelta en esta forma de conito. Cono. Voy a empezar a avanzar un poquito más lento y quiero decirle eso a mis compañeros. Ah, hay una estructura, una cosa, más grande, parece un cono. Y quiero, como antes de hacer... No, un cono, no parece que tenga hueco. Me gustaría hacer un jaque de... razón, quiero observarlo, tratar de identificar el tamaño, qué tan alto, qué tan grueso es, y vamos a ver si, a ver. En cuanto ella, perdón, mientras ella hace su jaque, en cuanto yo noto que la muchacha empieza a caminar más lento, quiero ponerme como lista para atacar o defender, entonces con las rodillas ligeramente dobladas, y voy a tratar de prestar atención alrededor. Buscando lo que haya asustado a la muchacha. Ves que ella está mirando hacia es un hueco. Ustedes imaginen que la habitación está llena de esta telaraña. O sea, incluso se ve diferente. Los hilos que están sacando estos animalitos que son nuevos se ven incluso un poco más frágiles. Pero estos que ya tienen tiempo se ven... más duros, más tensos y tienen esta, digamos, esta consistencia viscosa que se ve y como si fueran húmedos. Y lo que ella ve es una especie de entrada, es un hueco, pero que desde donde lo ves tiene esta forma que se va haciendo un pico hacia adentro. O sea, okay. Parece ser que es la única entrada. Pasa el jaque de razón. Para ver qué tan grande es. Es. Tú eres una persona pequeña, para ti es grande. Ok, y fue decir: parece que sí hay una entrada. Lo voy a decir ahora un poquito más fuerte. Quiero que tanto. ¿Qué tan grande es una tuincada, tal vez? Un poco más, porque es un poquito más grande. ¡Hey! Gracias por el raid, Project Roll. Un abrazo. Hola, bienvenidos. Me gusta que estén por acá. Sí, estamos a punto de entrar a un hueco que tiene telaraña. Sí. Por ahí, por cierto, todavía Bobo y yo estamos jugando con Project Roll y con Kevin El Bardo una crónica de Trophy Dark, así que por ahí está, los bueno. Esperamos para la continuación. Ay, sí. Estuvo entretenido. Entonces, más o menos es una, dos tú hincadas, tal vez, una tú y media hincadas. Ok. Bueno, ahora que ya lo veo, quiero adelantarme, detener a la muchacha y decirle: espera. Si quieres, entra tú, pero dame el fuego para que te podamos, para que estés libre de las manos en caso de que algo pase. En el peor de los casos, lo quemamos como antes. Ok, está bien. Y voy a entregárselo. Y me quiero ir adentrando. Empiezan a notar algo que es muy obvio. Los bichitos que ahora iban hacia la entrada de la habitación están casi por, perdón, al fondo, están casi por completo en la entrada. El fuego ya está por completamente apagado y mientras ustedes se adentraron, esas pequeñas llamas que quedaban se apagaron. Sus antorchas todavía están bien.
Pero no se entendió con la, no se encendió con la misma velocidad el cono. O hasta donde Y ustedes han estaba. avanzado, todavía, o sea, ustedes están en la parte en donde apenas empieza a ver de nuevo esa telaraña. Ustedes no están pasando todavía a través de la telaraña. O sea, digamos, están todavía en la parte que se limpió después del fuego que hicieron. Sí, creo que lo correcto es que no entre con fuego. Si se consume eso con ella adentro, la va a quemar, posiblemente. Ya tengo la antorcha en la mano y la entrada al hueco es a la altura del suelo o es más Es a la altura alta. del suelo. Ok, entonces me voy a quedar en la entrada con la antorcha y la daga del hueso que tengo, observando a la muchacha y le voy a decir al rescatista, ah, rescatista, mejor Dime, dime. tú obsérvala y si algo pasa la rescatas. Rescatista. Y entonces lo que yo voy a hacer es cambiar de lugar con rescatista. Y voy a estar viendo hacia, pues, donde venimos. Mi intención es estar atenta al movimiento de estos bichos y defender si se acercan más o cuando se acerquen más. Mientras tanto, pues que rescatista, rescate. Este listo. Muy bien. Ok. Entonces, rescatiscar. Esa ambulancia Voy a ir llevando. rescatiscar. Ay, perdón. Bueno. Ay, ese es un muy buen chiste que les contaremos en un Just Chatting en algún momento. Recuerden, pongan la palabra Fobo Ambulancia y es una historia muy graciosa. Muy bien, entonces, ¿me recuerdas exactamente qué ibas a hacer? Me distraje con el chiste. Yo voy a estar viendo hacia adentro de la habitación, esperando a que se acerquen, y rescatista va a quedarse justo en la entrada del hueco para preguntar, no, para ayudar a la muchacha en caso de que tenga problemas. Y la muchacha va a adentrarse en el hueco sin nada en las manos para Adelante, poder. entonces. Te agachas. Y le entrego mi otra navaja a rescatista. Y tengo mis Ah, manitas libres. no, no, quédatela. Conviene que la Él tengas tiene por esas una, cosas. digo desde atrás. Bueno, voy avanzando. Bien, empiezas a avanzar. Al principio, cuando te agachas, notas la misma consistencia suave del suelo. La sientes más fresca en esta zona. Y cuando empiezas a avanzar, notas que en esta parte la telaraña es más como si fuera una tela de elástico. No es pegajosa, sino más bien es un tanto inestable cuando caminas. Pero sí, tiene suficientes hilos, no se rompe ni nada, simplemente se siente como estas camas elásticas y empiezas a avanzar a través de este túnel. Sin embargo, empiezas a notar, ¿llevas antorcha? No. No, la Ok. dejo fuera. Conforme vas alejándote de tus compañeros, ver es mucho más difícil. Okay, quiero mover mis. Voy a mover primero mi brazo izquierdo hacia la izquierda. Quiero tratar de sentir qué tan ancho es aquí adentro No es este muy ancho. túnelcito. De hecho, cuando pones Oh. tu brazo, te queda ligeramente flexionado. Bueno, no es muy ancho. Voy a seguir avanzando. Ahora voy a empezar a primero tantear con mis manos antes de dar un paso. Y voy a decirle a mis compañeros, moviendo tantito mi cabeza hacia atrás, es mucho más oscuro aquí adentro y sigue siendo un poco pegajoso. Todavía no parece nada raro. Ten cuidado, ¿escuchas algo? ¿O? Ten cuidado, si sientes que te empiezas a pegar, deja de avanzar. Y regresa. ¿Te dice eso? ¿Qué le dices? No te golpees. No es cierto. No te Entendido. golpees.
Y voy a seguir avanzando. Quiero ser un jaque de instinto. Quiero prestarle atención a mi sentido del oído. Okay. Quiero percibir si escucho algo. Okay, adelante. Por ahí, Beta susurro. Pueden hacer un mapa para guiarse e intercambiar en las hogueras y usar la tela de los bichos para hacer mochilas. Muchas gracias, es una buena idea. Yo tuve un personaje en la temporada 1 de Eternoblade que lo intentó. Lamentablemente, el funcionamiento de las puertas era demasiado misterioso para mi personaje y se rindió como a la mitad de la temporada. Ah, eso es cierto. Pero es una buena idea, creo que es algo que todos deberíamos intentar siempre, incluso si no se consigue. No, no es cierto, incluso si es complicado. That is true. No lo pasé. Chamblas. Okay, no, parece que Bueno. todo está tranquilo, parece que todo está normal. Escuchas algunas gotas de lo que parece ser agua, escuchas también a tus compañeros crepitar de alguna de las de la antorcha que alguien trae de tus compañeros, pero digamos algo extraño, no. Sin embargo, ahora que observas, no, o sea, tú sientes, empiezas a sentir el túnel, sin embargo, ya no puedes ver más allá. Yo quiero gritar. Rescatista, ¿todavía la ves? Quiero hacer un jaque. Vamos a hacer un jaque por. Ay, sería instinto, pero no tengo. No. Lo que quiero hacer, y para justificar con razón, quiero no meter la antorcha que tengo en el cono, sino nada más acercarla en el espacio enfrente de mí y moverla despacio de lado a lado para generar sombras y ver si puedo identificar su figura. Entonces voy a hacer un jaque por razón. Vamos a ver qué tal. Ah, fue un. ¿Es un 9? Es un Sí, es un nueve. 9. Ay, muy bien. Entonces Sí. sí, sí es efectivo. Bueno, hago eso y es un hack efectivo. Okay. Te acercas, ves, cuando lo vas acercando, ves cómo empieza a como hacerse un poco pequeña la telaraña, como cuando acercas un cabello al fuego y empieza a perder Achicharrarse. esa, exactamente esa resistencia, esa como elasticidad que tiene, esa Okay. tensión más bien, y se hace como más pequeño. Y cuando, o sea, haces esto, pero no es suficiente el calor como para prenderse fuego. Y sí, logras ver a Artesana gateando, avanzando. Sí, todavía la veo. Está avanzando. Cuando la pierdas de vista, tal vez deberías entrar tú y un poco después yo también. No, no dejar de vernos. Eso fue lo que pasó entre la muchacha y yo cuando estábamos persiguiendo al ladrón y tardamos mucho en encontrarnos. Sí, creo que es lo recomendable. ¿Qué te sí, despacio? Es decir, ella no se puede parar, ¿verdad? Tiene que ir a fuerzas gateando. Pues Sí. dijo que era una artesana hincada, entonces. Pagateando, exactamente. Tú y yo vamos a ir como. Pecho piso. Oh, es un poquito más alto que ella. Ok. Sí, tienes razón. Creo que sería bueno que empiece a avanzar. Y. Ay, voy a intentar avanzar. Si puedo evitar agacharme, es decir, ir a gatas, que creo que es como ya va. Quiero ir nada más en cuclillas, agazapado, y quiero mantener la antorcha enfrente de mí a la altura de mi torso. Para decir, ir lento para evitar quemar el cono. Ok. ¿Qué tan grande es su personaje? Es alto. Sí, como un 80. Habíamos dicho que éramos de la misma estatura. ¿Cuánto mides? Yo Como mido unos uno. 70.
Pero no me acuerdo si declaraste una cantidad específica. Tú dale. O sea. Okay. Vamos a hacer jaque por. Yo creo que sería hacer Altura. habilidad por altura. Aquí vamos a Por ver pi. por habilidad. Aún mi DC. Oh, es mi Fatum. Bien. Haces esta. Te empiezas a agachar y tratas de mantener la antorcha lo más cerca, sí, a tu pecho sin que te lastime la intensidad del calor que desprende el fuego. Y muy difícilmente vas avanzando muy lento. Y Ligustera ves cómo se mete en este túnel y empieza a avanzar. Él va casi, sí, pecho tierra. Entonces lo que quiero hacer es colocarme como a 3/4, de tal manera que pueda fácilmente ver hacia el túnel, regresar a ver a los bichos, ver hacia el túnel, ver a los bichos. Y voy a ¿Das un seguir jaque de vigilando. razón? Razón. ¿Tú traes antorcha también? Antorcha. Yo, sí, Okay. 7, lo paso. Okay. Cuando volteas a ver a los bichos y haces tu antorcha hacia la parte de atrás de donde ustedes originalmente entraron a este lugar, ves que los individuos que aquí viven, estas criaturas pequeñas, están más bien como en las paredes y parte del techo. Están tratando de reconstruir todo esto que se quemó y según ves va a llevar bastante tiempo. ¿No te parece a ti que les estén prestando absolutamente ninguna atención? Eso me preocupa más al hecho de que nos estuvieran cazando, honestamente. Pero bueno, voy a ignorarlo por ahora y voy a mantener mi mirada entonces en los pies de rescatista, que es eso lo que puedo alcanzar a ver. Y cuando esté empezando a ser difícil verlos, voy a entrar. Empiezas a avanzar entonces, ves incluso en el suelo, ya no hay ese movimiento. ¿Y te parece que hazme otro jaque de razón? Claro que sí. Voy a llevar el cuchillo en la boca, por cierto, Ok. para tener una mano libre. Ok. Lo paso, lo paso. Ok. Entonces, estás avanzando. Notas que en el suelo ya no hay este movimiento y también notas que conforme están más adentro hay este, pues este, esta tierra que se ve más bien como fresca, como una masilla. Y lo otro que notas es que no hay, en esta área no hay tantos cadáveres, se ven tanto más limpio. O Okay. sea, de hecho, no ves la misma cantidad de huesos y de cosas que había originalmente en la entrada, o sea, en donde estás, de donde ustedes llegaron. Okay. Quiero girar mi cabeza y ver la entrada del túnel. Y quiero saber si sigue abierto. Ok, adelante. Lo volteas a ver y no, notas que ya no está abierto. ¡Dime! De hecho, parece una pared. ves una pared, igual, o sea, igual que artesana, ves los extremos de la habitación y la parte de atrás, que es ahora donde están reconstruyendo las telarañas que ustedes quemaron, este pedazo de telarañas que tiraron. Okay. Entonces, a los lados también es pared. Quiero tocar mi lado izquierdo. ¿Qué material siento? No, 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 no. Donde ustedes están no es pared. Las paredes están alejadas. O sea, las puedes ver, pero no llegarías como. Ah, pensé que era más angosto. Ok. No, no, no. No es Quiero pared. acercarme a la pared. Ok. Les voy a decir, ah, deténganse un momento. Y voy a acercarme a la pared. Escucho eso y me detengo. Quiero Ok. tocarla. ¿Yo puedo escuchar eso? Sí. Ah, bueno, No no la van tengo. avanzando tan rápido, debo decirles. Por cómo está el terreno, es difícil avanzar. Sí. Me detengo. Bien. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que? La pared, me acerqué a la pared para tocarla. No, o sea, estás lejos, tienes que caminar. Ah, La bueno, camino puedes hacia allá. ver. Por eso, camino hacia allá. Ah,
caminas, entonces vas a tardar estos turnos en llegar. Y mientras tanto, ¿qué van a hacer rescatista y artesano? Yo quiero hacer un jaque, por razón, aprovechando que está silencioso. Quiero escuchar y ver si puedo identificar a esas cosas trabajando en la pared. Ubicar de dónde viene, si es que están trabajando. Ok, adelante. Ah, no, lo fallé. Yo quiero intentar de nuevo un jaque de instinto. Quiero prestar atención si llego a escuchar algo. Ok, adelante. Lo mismo que rescatista, ¿no? Los dos escuchan que Filibustera se aleja después de que les dice: ¡dejen de avanzar! Oye, yo no hablo así. Ese es mi voz, ¿no es cierto? Ok. Llegas a tocar la pared y te das cuenta de que es una pared de piedra. No es exactamente es una pared construida de manera intencional, sino más bien es un hueco en alguna caverna o en algo. ¿Y el techo sigue siendo bajo? No, el techo no es bajo. ¿Hace cuánto dejó de serlo? ¿Hace cuánto dejó de serlo? Hace rato cuando entramos nos habías dicho que de altura era pues bajo el lugar. No. Cuando entraron era bajo porque estaban las telarañas y ustedes entraron agachándose. Mi pregunta es, ¿qué tanto? Pero ahora que se quitaron las telarañas en la parte que se quemó, es alto el techo. Ok. O sea, la piedra está alta. Sí. Quiero acercar mi antorcha a la pared y lo que quiero es, voy a hacer un jaque de razón. Quiero saber si se ve como la pared de los ¿cómo se llaman? ¿Cómo les hemos dicho? Túneles que nos llevan de una cámara a otra. Recuerdo que sí. La primera vez que entré a uno lo inspeccioné detenidamente. Pues quiero tratar de hacer comparativa con ese recuerdo. Yes, lo paso. Ok, ¿cuál es tu intención? No te estoy entendiendo. Saber si la pared que estoy viendo enfrente de mí, ajá, es el mismo material o se parece es al de... piedra. O sea, supongo que tendrías lo que has visto son las rocas moviéndose y puedes saber que es piedra. O sea, para Filibustera sería piedra. Okay. Mismo material. Okay. Te regreso con mis compañeros. Ok, durante todo ese transcurso, puedes distinguir entre piedras, no exactamente porque no han hecho jaques de observación de las piedras, por lo tanto, no, o sea, quiero decir, si ustedes se hubieran acercado y hubieran dicho, en este lugar la piedra es diferente que cuando sale, por ejemplo, la puerta o algo así, sí, pero para este momento sería igual a la caverna en la que ya estuvieron anteriormente, o a lo mejor puede ser una piedra más oscura o más clara, pero para este momento en particular en las puertas han visto que la puerta y los anillos concéntricos se abren, pero no, el material no cambia, o sea, quiero decir, se abren dentro de la misma habitación y por lo tanto ese es el material, si me estoy explicando. Sí. Muy bien, en ese caso... Dicen por aquí, perdón, artesana escucha a Filibustera golpeando un poco una roca, rescatista asustándose en las sombras de sus, con su antorcha. Yeah, a ver, sí, es nuestra parte. Empiezas, una vez que estás aquí, aquí sí notas que hay una parte de restos, de huesos, de materia, y empiezas, conforme vas regresando, empiezas a sentir un olor desagradable. Me vas a hacer un jaque por instinto. No, nunca. Creo que es vigor, déjame ver. Ah, ok. Y cuatro bien. Sí, vigor. Se me acordó. Sí. Espera. Shit, no lo paso. Ok.
empiezas a tener arcadas. Y me gustaría tienes dos opciones. ¿Eh? Me gustaría taparme la boca para contenerlo. Ya no tienes el cuchillo, ¿verdad? Sí, lo tengo en la boca. Ok. Haces esto y cuando te tapas la boca de golpe, te clavas un poco el filo del cuchillo. Vamos a ver qué tanto. Vamos a hacerlo por agilidad para ver si sientes el filo y te lo logras quitar. Por... Come on. Te cortas la lengua. Lo paso. Muy bien. Te llevas de inmediato la mano, pero por reflejo de instinto, quiero decir, de tu propio cuerpo, por sobrevivencia, sientes el filo y y quitas de inmediato la mano. Haces este movimiento brusco y notas que tu antorcha, con este movimiento, la tela que estaba amarrada a este, creo que era el fémur el que tú tenías, ¿no? Una mano. Ah, ok. Ah, sí, cierto, el hueso de la mano. Empieza a desprenderse un poco y hay unos pedazos de tela que ya están muy quemados, que empiezan a caerse, y empiezas a ver cómo tu fuego empieza a ser un poco más pequeño. Ok, voy a agarrar el cuchillo, quitarme de la boca, uh-huh. Tragar saliva, tratar de aguantar el desagrado que me dio por el olor, y quiero correr hacia mis compañeros y decirles: se me apaga mi fuego y huele muy feo, debemos movernos rápido, creo que estamos en un lugar muy peligroso, no sé bien por qué, debemos seguir avanzando más rápido. Sí, posiblemente son esas cosas que encontramos antes. Hay que encontrar algo que mantenerlo. Si lo perdemos, vamos a estar ciegas. Y quiero avanzar mientras lo voy diciendo eso. ¿Pero tienes una antorcha funcional todavía? Sí, ya lo sé, pero pues se va a acabar. No es para siempre. También tenemos un pedernal, ¿no? Sí. Sí, pero lo que tenemos es combustible. Es lo que mantenga exactamente el combustible. No tenemos aceite. Ok, entonces, y quiero avanzar. Y yo estoy pisando la misma cosa medio viscosa que no puedo. ¿Cuál estás pisando? Tus pies están, pues, bien. Así atrás. O sea, estás boca, pecho, tierra. ¿Ah, o te saliste? No, no me salí. Sigo avanzando. No sí, estoy o sea, en pisada, esa zona no. Okay. No, estás atrás de artesana. Y por tu tamaño, tú sí vas agachado. Sí, casi pecho tierra. Oh, rayos. Quiero seguir avanzando. Así súper encorvado, pero no te lo recomiendo, no vas a poder. No, a menos que quieras ir rodando. Ajá. Y atorándome, no sé. Exactamente. Entonces, sí. No, quiero avanzar. ¿Avanzan, entonces, no avanzan? Avanzo. En cuanto les grita Filibustra, yeah, entonces empiezan a avanzar. Lo mismo que Artesana. Y cuando empiezas a avanzar, Artesana, cuando Rescatista está avanzando, tú de hacia el frente sientes como la telaraña se mueve un poco más y te cuesta un tanto más de trabajo. Quédate quieto. No es cierto. Es decir, se está moviendo más la telaraña en el piso. Así. Sí, necesitamos avanzar. No, si nos quedamos aquí nos vamos a atascar o nos van a atacar. Hay que salir a un lugar donde podamos estar parados. Voy a intentar avanzar. Voy a intentarlo por vamos a intentarlo por celeridad. Voy a intentar hacerlo un poquito más rápido. Ok, adelante. Y si no, ahorita lo vuelvo a intentar. Pero ahora con razón. No, bueno, intento avanzar más rápido y me termino atorando. Así que voy a decir: espera. Voy a tratar de mantenerme quieto un momento y voy a buscar tantear primero con mi antebrazo, uh-huh, e irme avanzando poco a poco para ir poderlo hacer de manera más consciente, no tanto por agilidad, sino para poderlo hacer por razón, analizando el piso antes de poner peso y poder ir avanzando sin tambalearme tanto. Ok. Adelante, lo haces, o sea, ¿cómo lo empiezas a hacer? Realmente avanzar no es difícil, es lento. Filibustera. Yo, perdón, me confundí un poco.
¿En qué momento cambia de tamaño el lugar en el que estamos? No cambia de tamaño, o sea, cambia de tamaño cuando quitan la telaraña. Cuando ustedes entraron, vieron este bloque de algo y entraron agachados. Después ustedes se pueden levantar porque hay un bloque de telaraña que quemaron. Enfrente hay más telaraña y ustedes están entrando a un túnel. Pero la habitación no cambia de tamaño. Solamente es que yo entré al túnel también hace rato. No, pero te saliste. Exactamente. No entraste. Cuando fuiste a tocar la pared, no estabas dentro del túnel. O sea, como dijiste, voy a tocar la pared, mi intención era tocar la pared del túnel. Bueno, me meto al túnel. Por eso yo pregunté, ¿vas? O sea, tienes que caminar hacia la piedra. Yo entendí que querías tocar las extremidades del cuarto. Ah, no, perdón. No. Me meto al túnel detrás de ellos. Ah. Sí, no, yo me confundí ahí entonces. Pensé que querías tocar la pared. No, el túnel, pues si lo tocaste es exactamente lo mismo que le describí a Artesana. O sea, ¿puedo meter la mano en la telaraña? ¿Atravesarla? No. Qué bien, no, porque digo, los, si están, te quedas pegada ahí. ¿Cómo explicárselos? Son muchos hilos juntos. Realmente no tiene huecos como estas que solemos ver como una caricatura, vaya, sí, o algo así, sino es como si fueran algodón, es muy densa. Entonces, ahorita te les voy a mandar una foto de referencia. Pero okay. Sí, estaba imaginando como, es como una bola de estambre o algo así. No. Ya. Sí, es como de tarántula. Es denso, o sea, hay una parte que está, o sea, está pegada en el, está la parte de la entrada en el piso y la otra está como sostenida, por eso se siente como una cama elástica. Chanfla. Sí. Ok, entonces, voy a volver a colocar el cuchillo en mi boca para que no me estorbe al avanzar, porque yo también voy semi a gatas. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué cosa tan creepy! Gracias. Perdón, es que Mara nos mandó las fotos de referencia en el chat para que nos logramos imaginar mejor la escena y me parece tan creepy. Por eso cuando ustedes van caminando hay esa sensación de como de cámaras, claro. Otros hilos que están sosteniendo este conito. Ok, entonces ya que tengo eso más claro, voy a dejar que mi mano antorcha se apague. La quiero como agitar o hacer. Ok. Me va a estorbar. Ok. Le escupo. Sí. Y me guardo el huesito. No es cierto. Lo dejo ahí tirado. O sea, realmente no lo voy a ocupar. Ya no sirve. Quiero detenerme y decirle a mis compañeros: avancemos al mismo tiempo para que sea más fácil. Si nos coordinamos con el movimiento, no vamos a. ¿Cómo se dice? Mecernos tanto. Bueno. Está bien. Quédense quietos. Ok. Y ahora, el lado derecho, primero, brazo y derecho a tu derecho. Una, dos, tres. Sientes la tensión, cómo empiezas a saltar, Artesana. De a poco, hazme un jaque por agilidad, por favor. ¿Puedo borrar las fotos del chat? No es cierto. Cada vez que volteo, me dan cosquillitas en los brazos. No, tuve un 11. Ok. Cuando hace esto, pierdes un tanto de control y te rebota. ¿Traes algo en las manos? Sí, mi cuchillo. No es cierto. Tienes el cuchillo, no lo pierdes, sin embargo como igual que en las camas elásticas cuando estás jugando súper divertido y viene fulanito que es experto, fulanita que es experta en las camas elásticas y empieza a hacer piruetas y tú te quedas botando Qué horror. Los traumas de la infancia de pronto no puedes levantarte, justamente eso te sucede. No es tan no es igual porque la parte de arriba de este cono te arroja también hacia abajo, o sea, no sales volando, quiero decir. Te empieza hacia te arroja un tanto hacia el frente. Cuando esto pasa, caes y sientes como algo viscoso
se pega en parte de tu brazo y en tus manos. Y empiezas a tener esta sensación de ardor que estabas teniendo antes. No, los Y te comes bichos. una. Ah, eso gritó. No, los bichos. Y les dices eso, haces esto y sientes otra cosa, algo Oh. como como si fuera un cascarón o algo que se Ay, caracteriza. no. No, 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 no. No quiero. Ay, bueno. Okay, lo voy a tomar y quiero tratar de hacer un jaque de razón. Tratar de ubicar qué textura es. Ok. Ah. Okay, vamos, si sí se puede, dadito. Dadito, dadito. Muy bien. Oh. Cuando lo tocas, sientes que es algo, pues como si fuera una tostadita, como si fuera una, Qué rico. ¿cómo decirlo? Es crunchy. Me lo imagino como si fuera Sí, una. es exactamente crunchy, ¿no? Bueno, no exactamente. Bueno, sí, es crunchy. Como una Es duro, hoja. pero, ¿perdón? Como una hoja seca. Exactamente, un poco Ok. más duro. Ok. Y Vale. o sea, cuando lo sigues tocando, notas que hay unos que están como, o sea, cuando Oh. quitas esa parte de de la suciedad de tu brazo, hay algunos que tienen una forma todavía, tal vez redonda, tal vez Ay, aguadita. no. Y cuando lo aplastas, otra vez es esta consistencia como de hoja seca. Viscosa. Cuando la rompes, tiene este material viscoso que hace que te dé comezón. Hay más líquido de ese que da comezón y otra cosa. Ah, como una hoja seca. Ah. Rescatista, empiezas a avanzar. De a poco la luz de rescatista artesana te permite ver un poco más adentro de este cono y Quiero ver. ves que en el piso Ah, hay sí. muchas pelotitas. Es como estos Oh. huevecillos, estos animales que suelen arrojar miles de pelotitas o bolitas de huevecillos. Ves que enfrente, al menos hasta donde logras ver, está cubierto de esas cosas. Bueno. Ay, no. Hay que avanzar. Hay que Se avanzar. siente. Ok, recordando la confusión que tuvimos hace un momento, cuando yo dije que giraba para ver si seguía abierto el túnel, me refería al túnel de telaraña. Ajá. ¿El túnel de telaraña sí está Okay. abierto? Sí. Oh, Sí, por eso te dije, cuando tú te asomaste, cuando tú te diste la vuelta y viste, no sé por qué esto es relevante, pero sí, todavía no, o sea, cuando te dije que estaban ocupados haciendo todo, otra vez todo todas estas cortinas, digamos, de telaraña, es porque están comenzando desde el techo a cubrir todo lo que se quemó. Okay, Y perfecto. eso es bastante espacio. Sí, claro. Bueno, me van a tomar un ratito. No, Me no, van a pero no tomar un estamos ratito. sellados como yo pensé. Ok, Menos no, no, tiempo. no, no. Quiero. Espera, yo no sé eso, olvídalo, no quiero nada. No, de hecho, solo lo ha visto ella. Mientras tanto, ustedes siguen avanzando. Ves, rescatista, Sí. que Artesana se detiene por un momento. ¿Todo bien? Artesana, ¿qué pasó ya? Les digo, ah, esos bichos o esa cosa que hace que pique el cuerpo. Ah, hay Recuerda que son mucha. bichos, tienes que matarlos. Date unas palmadas para algo donde lo sientas. Creo que está aplaudiendo. Creo que está aplaudiendo, sí. La ves aplaudiendo. Por alguna razón está No, no es como hermano, no muy empieza a hacer contenta eso. de estar en el túnel. Oh. Yo quiero gritar desde el fondo. ¡Se detuvo el túnel! No, sigue todavía. Pero encontró algo, posiblemente esas cosas que hacían que te picara la piel. Sigamos avanzando, tal vez tiene salida. Sí, estoy de acuerdo y quiero seguir avanzando. Avanzo, trato de igual. Siguen avanzando y conforme avanzas, es imposible no aplastar estas cosas.
y te está dando muchísima comezón. Es como hay momentos en los que sientes como si hubieras, como si fuera una pungencia, como este palpitar cuando algo es picante y al mismo tiempo te da mucha comezón. Entonces sientes en las rodillas, en las manos, en los codos esta sensación. Y mientras ustedes estén caminando por aquí, vamos a hacer jaques de razón para que puedan controlar sus intensas ganas de querer rascarse. Rayos. Así Bueno, que ya adelante, por sobreviví favor. a la viruela. ¿Qué? Ya sobreviví a la comezón de la viruela. Oh, vaya, esta Oh. no. Pues esta no, ¿eh? Esto no. Conforme van avanzando, no sé si, Ah, sí, ya. Para este momento los tres ya pueden ver que es la mayoría del camino que les espera por delante tiene estos huevecillos. Y Leshinen, cuando vas avanzando, cuando rescatista va avanzando, empiezas a sentirte muy desesperado. Y lo que ves filibustera es como empieza a respirar rápido y empieza como a azotar, como a pues sí, como a soltar manotazos, tratar de como de golpear el túnel. Para ustedes es No. peor porque ustedes se van arrastrando. Por lo tanto, sientes la comezón en el pecho, en el abdomen. Y para este momento, la tela que tú traes, este costal de papas que traes como ropa, está completamente cubierto de este material viscoso. Lo siento. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo pasé mi jaque de razón para aguantar mi comezón. Oh, qué bien. Yo también lo paso. Ok, Y quiero. ustedes respiran y piensan que en otros momentos han estado en situaciones incómodas en donde tienen que respirar y continuar, a pesar del cansancio, a pesar del sudor, a pesar del dolor, y siguen avanzando. Sin embargo, es difícil, además, con el movimiento que está haciendo rescatista, con esta desesperación, incluso lo escuchan, escuchan cómo gime desesperado y parece rascarse y parece azotarse y querer arrancarse la ropa. Yo me siento importante con mi sombrero nuevo, entonces inhalo para relajarme. Tener ese sombrero me da responsabilidad y quiero avanzar y tratar de tomar uno de los pies de rescatista, bueno, su tobillo, Okay, sería fácil. y decirle, calma, calma, y tratar como de darle palmaditas en el tobillo. Calma, calma, intenta relajarte. Yo sé que duele y pica, pero va a ser peor si te pones así. Voy a hacer un jaque de instinto para tratar de calmarlo. Okay, adelante. Uf, lo paso. Muy bien. Casi no. Calma, calma. Nos vas a tirar a todos y tú traes el fuego. Ah, tienes razón. No te mueves. Ya sé, quisiera terminar los malditos huesillos. ¿Qué podemos hacer? Tal vez podemos regresar. No, no, no. Tenemos que avanzar, ¿no? Regresaremos a la cámara y solo quisiéramos un sacrificio para salir. Pues Además, yo se me cuento hace que mucho todos más tenemos adelante. nuestros miembros, así que no, no es cierto. Sí, Ahora. exactamente. ¿Están teniendo esta conversación mientras avanzan? Sí, él avanza ya que se calmó, yo sigo avanzando. Sí. Sí, seguimos avanzando. Sí. Okay. Artesana, avanzas y en algún momento notas conforme llevas un tiempo avanzando, hay unos huevos que se sienten un poco más frescos. Es decir, al principio estaban tanto más secos y podías sentir el cascaroncito. Y conforme te vas acercando, notas que hay unos que se sienten ya de inmediato viscosos. Incluso con la poca luz que te llega de rescatista, puedes ver que tienen una especie como de una película o de baba o algo de humedad. Estos son un tanto más blandos y de hecho cuando te pones sobre ellos, algunos no se rompen. O sea, es como si fueran un poco más resistentes con esta humedad. Como Les más. voy a decir, les voy a decir esto a mis compañeros. Hay unos huevos más Voy elásticos a por decir aquí. huevos.
Huevos, ¿eh? Huevos elásticos. Ay, perdón. Y voy a tratar de poner más peso sobre esos huevos para aplastarlos. Y voy a tratar de seguir a... Ah, espérate, ¿qué tanto? ¿Para qué peso? Voy a agarrar mi cuchillo y voy a estabear esos huevos. Pobrecitos. Bueno. También necesitan bien mucho. Es cierto. Pero... estabeas y cuando lo estás haciendo, igual sale un material viscoso, pero notas que es un tanto menos agresivo. Okay. Voy a decirle a mis compañeros, un momento, me voy a detener y quiero agacharme, voy a voltear el pedacito de tela que tengo como mochila hacia adelante, lo voy a girar. Ajá. Y voy a tratar con mi otra mano, voy a sacar el cantarito este que tenemos donde teníamos las hojitas y voy a tratar de hacer un scoop de estas arañitas así, okay. De los huevitos. Sí, ya que tengo un poco, voy a pasar mi cuchillo a la otra mano y voy a... primero voy a regresar la telita hacia mi espalda. En una mano voy a tener el cuchillo y en la otra voy a tener este cantarito con arañas. Y voy a seguir avanzando. Ok. Notan cómo entonces Artesana... no es cierto, no lo ven. El que lo vería solo sería rescatista. Ves que está tratando de tomar algo de donde está avanzando. Ok. Lo tiene aquí, está perfecto. Artesana, ¿qué haces? ¿Ves si sale, se acaba el túnel? ¿Ya hay piedra, tal vez? No, no veo nada. De hecho, no veo nada. Estoy tomando un poquito de esta de este líquido viscoso. Lo que sea que podamos tomar de estos lugares es funcional, así que estoy llevando un poquito con nosotros. Tal vez nos pueda ayudar a sobrevivir en alguna siguiente oportunidad. Aquí todo es recurso. Entonces, yep. Cuando te dice eso, de repente escuchas como si viniera un chorrazo, así como, o sea, como si fuera así como un esfínter de repente. Oh. Y notas que empieza a caer un cierto líquido con un poco más de huevecillos. Se ven más blanditos. Incluso puedes ver que tienen un ligero color diferente. Y pasa por debajo, o sea, te pasa por debajo de donde están ustedes. Oh. En particular donde está Artesana. Sí, no. Voy a tratar de hacerme hacia mi derecha tantito y le voy a decir a rescatista, hay algo más hacia adelante, ¿puedes iluminar, por favor? Tal vez no es buena idea. Quiero alejar un poco de mi antorcha para que alumbre con cuidado para no quemar el túnel de telaraña. Ok. Grave realmente sería quemar. Bueno, ¿cómo? Considerando que estamos aquí. Nada. Ok. Entonces te arrastras. No, me quedo parado y solo quiero alejar mi brazo. O sea, detenido. Quiero hacerlo cuidadosamente. Sí. No están parados, no pueden pararse. No me estoy parando. Estoy intentando. ¿Te refieres a pararse de detenerse? Extender mi brazo. Ajá, perdón. Sí. Me detengo, no quiero avanzar. Porque nada más quiero darle un poco de luz también. Si esa cosa la puede ver con iluminación, no quiero que la vea. Entonces solo quiero acercarlo un poco para mejorar su iluminación. Ok, te acercas y logras ver, Artesana, es como un almohadón, o como un sí, es como si fuera un colchón redondo, peludito. Es pues más o menos de tu tamaño. Oh, ah, bueno. Ah, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Ok, voy a
Hay algo muy grande adelante de nosotros. Voy a tratar de mantenerme lo más cuando quieta dices que pueda. Eso, ves cómo esta cosa se mueve y vuelve a arrojar algo líquido que tiene que pasa por entre tus manos, entre tus rodillas, y notas que son los huevecillos. Ay, no. Okay. Ok, piensa, artesana, bueno, piensa. Bien. Voy a poner mi cantarito y lo voy a poner donde está cayendo todo esto para recoger un poquito. Bueno. Okay. Si hay una puerta, tal vez está detrás de esta cosa. Y esta cosa es mucho más grande que yo. Y ya sé, casi cualquier cosa lo es. Pero no creo que yo pueda contra esto. Regresa, intenta aplanarte contra el suelo y avanzar hacia atrás. Rescatista, intenta elevarte y que pase por debajo de ti. Levita. Bueno. Haz una plancha, para que pase por debajo. Tiene una... ¿O me podría nada más hacer un lado para que ella pase a un lado de mí? Según yo no hay suficiente espacio, pero... No hay suficiente espacio. Te rodarías hacia atrás, pero tampoco puedes hacer la plancha porque tienes una antorcha. Sí, está... A menos que apagues la antorcha. Sí, no. O quemes todo el túnel, como tú quieras. Tentador, pero no. Voy a hacer un poquito para atrás para intentar darle... Ok, empiezas a avanzar hacia atrás entonces. Lo veo que está viniendo en reversa. Lo que quiero es escalarlo. Es decir, yo no me voy a ir hacia atrás. Y quiero pasar por encima de él. Tengo el cuchillo en la boca y las manos libres. ¿Ella va hacia atrás entonces? Tanto rescatista como artesana están yendo hacia atrás, sí. Ok. ¿Y cómo los vas a escalar a los dos? Pegado a su cuerpo. O sea, no hay suficiente espacio. Entonces, ¿hay dos? ¿Regresamos todos o seguimos avanzando? Por el espacio. Puede ser que... puede ser que... se, o sea, más bien dejes que Artesana pase y pases por encima de los dos. Eso me suena más... viable, pero que pases por encima de los dos al mismo tiempo, está difícil. No, al mismo tiempo. O sea, ellos van a venir primero rescatista. Ajá, pasas y yo, artesana y pasas por encima de los dos. Ok, eso sería más fácil. Entonces, adelante. Hay que intentarlo. Ok, voy a hacer un jaque de agilidad. Va a ser amarillo. No sería necesario, yo creo que sería algo que ustedes podrían hacer de manera sencilla. Y empiezas a moverte entonces por encima de ellos. Sin embargo, cuando pasas sobre de ellos, ellos sí sienten como los huevecillos por debajo se revientan. Y este líquido hace que la comezón sea mucho más tolerable. O sea, los huevecillos que están húmedos son, al romperse, no tienen una acidez o una... sensación de comezón igual de fuerte que los otros, y puedes pasar por encima de ellos fácilmente. Justo cuando estás haciendo eso, otra vez ves tú ves por primera vez como es como un almohadón con unos pelitos, y ves cómo se mueve y escuchas algo como un chillido, como y esta vez sale un poco más de un líquido con estas pelotitas. Ok. El túnel de telaraña sigue siendo del mismo tamaño, ¿cierto? O sea, ya cerca de esta criatura. Ok. Exactamente. De hecho, notas que es similar al tamaño de esta criatura. Ok. Rescatista, que artesana se quede hasta atrás. Tú intenta mantenerte cerca para iluminar. Claro. Voy a sacar el cuchillo de mi boca.
Me voy a traer en una mano, voy a traerlo hacia arriba. Si alguien me da un zape, lo voy a traer hacia arriba. Pero lo primero que quiero hacer es intentar comunicarme con esta cosa. Ok. Entonces voy a hacer un jaque de... Primero voy a hacer uno de razón, para tratar de observar lo mejor que pueda, dadas las condiciones de iluminación. Si le veo algo que semeje ojos, boca, algo que pueda ser un rostro. Ok, adelante. Bueno, voy a gastar focus y de hecho les informo que hace rato que declaré que iba a ser mi jaque. No lo pasé y ya sé que la cronista dijo que no era necesario, pero como ya había lanzado, me lo apliqué a mí misma y me borré mi focus. Porque ya había hecho la declaración. Pobichita. Bueno. ¿Encuentro algo? Nada que se parezca a lo que tú estás buscando. No ojos, no boca. Solo es... este esfínter. Oh. Ok. Voy a volver a poner el cuchillo en mi boca. Voy a avanzar un poco más. Voy a tocar la cosa que está sacando líquido y huevos. O sea, voy a estirar mi mano y quiero tocar no el esfínter por donde está saliendo, sino a un lado, alrededor. Lo voy a tocas hacer alrededor delicadamente. Y notas estos pelitos que son un tanto gruesos, y lo tocas, cuando lo tocas como a favor del pelo, tienes esta sensación, son unos pelos como gruesos. Y cuando haces eso, justo sientes como hay una convulsión y vuelve a salir este líquido con esos huevecillos. Voy a intentar ahora acercarme un poco más y empujar. Ok, te acercas un poco más y empujas. En cuanto haces eso, notas que la estructura empieza a moverse, como a salirse del hueco. Ok. O sea, empieza a abrirle espacio. Vamos a avanzar. Voy a avanzar, ustedes también. Y quiero avanzar y seguir empujando. Lo quiero hacer no con fuerza, solo... delicadamente. Pongo mi mano y hago un poco de presión. Ok, haces esta presión y de nuevo empieza a moverse y notas que de un momento a otro empieza a moverse un poco más brusco y empieza a alejarse de ustedes de manera muy rápida. O sea, ves cómo la estructura hace como este movimiento y empieza a alejarse del hueco. Ok, yo quiero seguir avanzando. Sí, también quiero seguir avanzando. Ok. Siguen avanzando y filibustera, en algún momento logras ver cómo hay una salida del túnel. Hay una parte que te parece que ya es piedra. Justo cuando estás viendo eso, ves cómo la estructura logras ver parte de la estructura que te habías visto como esto almohadón. Y ves cómo empieza a darse vuelta y lo que ves frente a ti son unas fauces gigantescas que se asoman. Quiero gritar. Frente al túnel donde están saliendo. Voy a sacarme el cuchillo de la boca, lo voy a tomar hacia arriba y voy a hacer un grito. De nuevo me envalentono con mi bonito sombrero y digo, lo gané en una batalla importante. No pueden vencerme en este hueco. Y voy a gritar para tratar de intimidarlo. Voy a hacer un jaque de instinto. 7, lo paso. Ves que haces esto y las fauces empiezan a moverse como buscando algo, y cuando haces el grito, se hace ligeramente hacia atrás y ves como una extremidad alargada y con una forma de pico trata de entrar hacia donde tú estás. Y hazme un jaque de agilidad. Ok, ¿qué dijiste? Lo paso y quiero hacer otro jaque de agilidad para tratar de cortarlo con el cuchillo. Ok, adelante. Come on. Lo pasas y justo pega, digamos, cerca de ti y haces un corte.
Ajá, sí. Ok, haces el corte y justo notas que en ese pico de la última parte de la extremidad de este bicho es muy duro. Incluso suena como, o sea, suena como si lo pegaras contra un pizarrón y Oh. hace este chirrido y es insoportable a los oídos humanos normales. Quiero volver a gritar intimidantemente después de hacer de hacerle con el cuchillo. Ok. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Muy No lo... bien. Ah, sí lo paso, sí lo paso. De nuevo lo mismo. Haces este corte, pero sí te das cuenta de que le deja una marca. Los demás, ¿qué van a hacer? Ven que hay este movimiento y lo que escuchan es el grito de filibustera y de repente este chirrido de Wow. pizarrón insoportable. Ah, Voy a yo en seguir cuanto escucho el gritando. ruido de Spulbustera, quiero avanzar rápidamente. Lo más rápido que pueda, siendo cuidadoso con la antorcha. Para Ok. llegar a donde está ella. Cuando te empiezas a acercar con la antorcha, ves cómo está este como palo gigantesco o este pico tratando de atacar a Filibustera. ¿Dónde ella está? ¿Es afuera o todavía está dentro del túnel? No, todavía están adentro. Todavía está Ella más también. adentro. Ok. Quiero seguir avanzando. Llegar lo más cerca que pueda de ella. Y lo que quiero hacer un. Bueno, no sé si sea un jaque de razón, pero lo que quiero es irme acercando porque recuerdo que se habían alejado de la luz las cosas esas. Entonces quiero prestar la atención a esa cosa para ver si tiene alguna reacción en cuanto empieza a acercarse la. El destello de la antorcha. No exactamente porque lo que está poniendo es una de sus extremidades, o sea, está alejada y está metiendo, digamos, pata por el túnel. Pregunta. Sí. Entiendo que está tratando como de picarme, entonces la aleja y la saca y la mete, ¿no? Ajá, O bueno, exacto. la aleja, okay. Cada vez que Sí. la aleje, quiero avanzar un poco, pero solamente va a ser como un impulso para seguir tratando de defenderme con mi cuchillo. Ok, adelante. Lo haré con Se agilidad, siente tal como un vez. gato. Gato araña. Ay, fuck. No lo paso. Ok, No. ¿no tienes focus? No. No, ya gasté todo. Uf. Uf. Ok, Voy ¿qué van a a hacer? seguir avanzando, y pregunta, ¿en el suelo de este túnelcito hay algún hueso? No, solo lo que te describí. Ay, Ok. perdón. Vamos a hacer esto. Voy a tomar mi cuchillo en este espacio, bueno, en las paredes de esta parte del túnel que es como de telaraña. Puedo intentar cortar, más bien quiero intentar cortar un pedazo. ¿La telaraña? Y Sí. voy a tapar mi. Voy primero a tapar mi cantarito. Que no se salgan las arañas ahí. Ok, empiezas a cortar este pedazo y notas cómo parte de donde estás cortando empieza a colapsarse y esa parte empieza a caerse sobre ustedes. ¿Cortas arriba o? No, de un lado, pero cerca del O final sea, de pero donde de estoy todas yo. maneras. Sí, no, Ah. no. Se pierde la Bueno, resistencia. Exacto. ahora que veo que pasa esto, quiero ir hacia atrás y cortar un poquito de lo que está detrás de mí. ¿Qué pasa si corto hacia atrás? Lo mismo. O sea, Sí. atrás de ti, justo detrás de ti, no hay nada, está el No, agujero. en el piso detrás de mí, donde estarían cerca mis pies. Entonces, no sé, como esto y cortar aquí Lo atrás. mismo, empieza a perder esta tensión y empieza de a poco a pues colapsar un poco. Y con el movimiento que está habiendo, también empiezan a ver cómo de a poco empieza a caérseles esta telaraña encima. Ok. Pregunta, ahorita como estamos, ay, perdón, ahorita como Adelante. estamos, si veo hacia abajo, ¿alcanzo a ver algo a través? Lo que quiero No. es nada, ok. O sea, verías esta como este Nada más tela. algodoncito. Este Exactamente. algodoncito, qué Este bonito. algodoncillo de azúcar, mira. Ok, Está la bien. próxima vez que acerque su patota, bueno, este miembro que está acercándonos, quiero hacer un jaque de constitución
para abrazarlo y resistir el impulso, bueno, no, el jalón cuando lo retraiga. Esa era la palabra que estaba buscando. Para no decir me te saca. Me lleva la... No lo paso. Estás haciendo esto, de repente ves cómo cerca del agujero se posan dos de las extremidades y puedes ver cómo como colchoncito que habías visto, que es el abdomen de este animal, se hace como hacia adentro del túnel. No. Y me van a hacer agilidad, por favor. ¡Cúbranse la cara! Les grito. En tu cara, sin amor. Agilidad, no lo paso. Por ahí, si se les escapa un dado cargado. Ok. Bien. Entonces, tanto artesana como rescatista, cuando filibustera grita esto de ¡cúbranse la cara! Los dos, de alguna manera, se hacen a un lado, hacen lo que sea, se cubren, ruedan o algo, pero no llega. A filibustera ves cómo sale disparado un hilo mucho más grueso de los que habías visto. Y... Escabechealo, Fofo. Y se pega en tu cabeza y empiezas a sentir cómo está pegajoso, se pega tu sombrero y justo sientes un jalón. Lo quiero agarrar. Ok, agilidad. No, con fortuna, no es cierto. con agilidad. Bien grosera además. ¡Fuck! Perdón. Rayos y centellas. No, afortunadamente, tienes un recuerdo en donde justamente este era el uso que debido de este artefacto, en donde otras cosas salían volando y muchas veces te protegió de esos proyectiles. Así que justo sientes cómo se pega y se lleva eso. Ves cómo sale disparado cerca de su abdomen y puedes ver cómo otras de las extremidades que están cerca de su tórax lo toman y empiezan a hacerlo pues en este enredado de hilo y ella lo arroja hacia algún lado. Ok, no lo destruyeron. Todavía lo puedo conseguir. Simplemente lo envolví. No, lo estoy preparándolo para después. Ok, quiero entrar en rage. No es cierto, me enoja mucho que me quitaran mi sombrero y voy a aprovechar el momento en el que está jalándolo para tratar de escalar lo más rápido que pueda. Lo voy a hacer con agilidad, I guess. ¡Mi Fatum! Okay. Es el rage. ¿Qué quieres hacer? El rage. Subir, escalar, aprovechando que su atención está en jalar y envolver mi sombrero. Quiero tratar de escalar rápidamente. Ok. Sí, lo haces, pues pasaste. Ok. Empiezas a escalar hacia afuera del túnel, ¿no? Sí, hacia la criatura. Ok. Empiezas a escalar rápidamente y ves cómo hay, cuando arroja, estás casi en la salida y puedes ver cómo está haciendo este movimiento de volver esta cosa. Y ves cómo lo arroja hacia algún lado de la habitación. Ok. Traigo el cuchillo en la mano derecha. Voy a seguir avanzando y me gustaría... es un túnel pequeño, entonces hay más o menos resistencia y tiene la... Quiero, con las puntas de mis pies, impulsarme hacia arriba con mis deditos. Y tratar de clavarle el cuchillo. Ok. Agilidad, I guess. No lo paso muy bien. Ok. No, justo cuando estás saliendo y esta criatura está arrojando tu sombrero al otro lado, ves cómo te presta atención y de nuevo prepara, otra vez pone las manos, las patas más bien colocadas en el suelo y arroja su abdomen hacia enfrente. Y agilidad de nuevo, por favor. Ay, no. Voy a gastar mi energía. Por ahí dicen, ayuda para Philly.
estado cargado. Oh. Muchas gracias, Marquitos. Muchas gracias. Y salió mi Fatum, mi agobolita. ¿Los demás? Oh, también nosotros. También nosotros. Ay, oh, mi Fatum. Muy nice. Bien. ¿No tienes algo por ahí? O sea, juntos. Ok, esta vez. Mi Fatum pasado. Así que usó un focus. ¿No tienes? Oye. Ah, perfecto. Uso un focus. Ok, bien. Ven los tres cómo pasa este hilo, que es bastante más grueso, y ven cómo pasa rápidamente. Y afortunadamente no logra golpearlo. Sin embargo, ven cómo regresa y el animal empieza otra vez como a hacer este como esa repetición de envolver algo. Y una vez hace esto, de nuevo empieza a colocarse de a poco. O sea, una vez termina esto, vuelve a colocar sus patas para volver a acomodarse. ¿Qué tan cerca estoy del borde? Estás muy, muy cerca del borde. Ok. Borde de la locura. No, un poco también. ¡Mi sombrero! Entonces quiero esperar a que vaya a poner como su abdomen y quiero estabearlo. Bueno, clavarle el cuchillo rápidamente. Ok, adelante. Go, Philly. 9. Voy a usar mis dados cargados. Muchas gracias por los dados cargados, chat. ¡Hey, Patark! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Hola! Voy a usar mi focus. Muchas gracias, Fatum. ¡Wow! Gasté los dados cargados y un focus para esto. He obtenido y usado tanto mi focus en esta hoja que ya le hice un hoyo. Me pasa, sí. O sea que voy a usar mi focus de este lado. Cambiando de ladito, lo puse aquí donde debería estar mi retrato, pero yo no dibujo, así que... Es el área del focus. Exactamente. Eso representa la Zafin. Entonces sí lo logro hacer. Ok. Te acercas. Justo la tomas cuando está colocando sus patas en el suelo para poder tener ese apoyo. Y... logras atinarla en el abdomen, pero te das cuenta que no. O sea, cuando intentas clavar tiene estos pelitos que son muy duros y haces eso y esta criatura sacude parte del abdomen y de repente ves cómo suelta como un polvillo, como si fuera pelusa. Ay. Y te empieza a generar comezón. Esta comezón es mucho más insoportable. Oh. Sientes comezón en los ojos, sientes comezón en la nariz, sientes cómo te llena la garganta y te empieza a ahogar de a poco. Y te está costando respirar. Ustedes escuchan, adelante. Quiero tocar con mi mano, la que no está agarrando el cuchillo, las paredes del túnel y quiero buscar el líquido que saca con los huevecillos. Si encuentro, me lo quiero embarrar en la cara. Está cerca de la entrada, entonces sería fácil. Ella hizo varias deposiciones cuando ustedes iban pasando por ahí. Entonces me lo embarro en la cara para quitarme la sensibilidad. Vamos a ver. Sacudo la nariz. No estás pudiendo respirar. Ay. No lo paso. Ok. ¿Intentas hacer esto? Empiezas a buscar ese líquido. Rescatista y artesana, ustedes pueden ver cómo Filibustera está haciendo este esfuerzo por meter aire y pueden escuchar cómo se está ahogando, vaya. Y pueden ver también cómo empieza a manotear. Rescatista, tú ni siquiera necesitas hacer jaque, sabes que está teniendo dificultades para respirar, lo escuchas. ¿Qué tan cerca de mí está artesana? Mi intención es avanzar hacia ella, pero ¿qué tan cerca está artesana? Le quiero dejar la antorcha. Ok. Estoy detrás de ti. Te la pasas, digamos. Ajá, la dejo. Para que ella se acerque. Yo creo, más bien. Como que aquí. Y ella podría acercarse por ella. Ok, ¿le dices que vaya por ella? Sí, artesana, okay. Toma la antorcha. Voy por Fibuser. Voy, la tomo. Y bueno, ya que la toma, quiero empezar a avanzar. Me pongo el cuchillo igual en la boca, lo muerdo. Okay. Y empiezo a avanzar lo más rápido que puedo, pecho tierra hacia ella. Ok.
empiezas a avanzar y justo estás viendo cómo el animal está tratando de cambiarse de posición ahora, dirigiendo su abdomen hacia esta figura de filibustera, moviéndose, pues tratando de pelear por obtener un poco de aire. Filibustera, sí. Empiezas a tener una sensación de desesperación y vas a hacerte uno de vitalidad, por favor. Empiezas a acercarte y cuando estás cerca de rescatista, estás cerca de filibustera, ¿qué quieres hacer? Ok. Quiero, ¿qué tan grueso es el túnel aquí? ¿Sigue siendo muy angosto como para que solo estemos acostados o es más amplio en esta zona? Para este momento es un poco más amplio, está un tanto colapsado más bien de la parte de atrás, pero aquí sí está un poco más amplio, o sea, ustedes pueden ver bien a la criatura y filibustera, con todo el manoteo que está haciendo, está casi fuera del túnel. Está igual al ras de suelo. Oh, ¿ya para suelo? Sí. Muy bien. De hecho, también puedes ver la pared como de final del lugar. Bien. En ese caso, lo que quiero hacer es, quiero llegar donde está filibustera y agarrarla con un brazo. Y con el otro quiero agarrar el cuchillo y quiero cortar en la parte de abajo de la telaraña. Okay. Intentar hacer un corte para vencerlo y que caigamos al piso. Ok. Adelante. A ver, voy a hacer un jaque y luego describes cómo hacerlo, por favor. Sí. Ahí va. Wow, estoy en fuego hoy, ¿eh? Patum. I am fire. I am fire. Entonces, lo que quiero hacer es llegar pecho tierra, colocarme contra ella y voy a colocar mi brazo derecho encima de ella y me voy a pegar. Y lo que voy a hacer es agarrar el cuchillo, clavarlo enfrente de mí, en el piso, bueno, lo que sería el piso del túnel, y rasgar hacia abajo. Y la voy a jalar. Es decir, si se abre un hoyo, lo que quiero hacer es, ya con el brazo que tengo, quiero girar y pasarla encima de mí para que caigamos en el hoyo. Ok. Lo haces así y puedes ver cómo en cuanto estás haciendo todo ese movimiento, la criatura empieza ahora a moverse hacia la entrada del túnel. O sea, te está como detectando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Filibustera se sigue ahí, teniendo raro. ¿Caemos al hoyo? ¿Perdón? Ah, ¿caemos al hoyo? Sí, está de nuevo en la entrada. Perfecto. Entonces, pero Filipina se sigue ahogando. Le quiero dar palmaditas en la espalda. Resiste. La quiero sangolotear. ¡Tose! Pues le das palmaditas y filibustera se siente reconfortada. Empieza a él a golpearte. Y empiezas a sentir como ese polvillo empieza a salir. Y escupes, de repente escupes una baba con estos, cuando inhalas mucho polvo, sí. Cuando hay un lugar muy polvoriento y escupes y estornudas con este polvo, con esta polvosidad, con este polvo, no sé cómo decirlo, con esta cantidad enorme de polvo y sale tu baba así. Pero logras volver a poder respirar. No normal, te queda una sensación un tanto de tu garganta irritada y la nariz también, tu narina igual duele cuando respiras. Exactamente, tenías una bola de pelo en el chat. Artesana, tienes tú la antorcha. Este animal, en cuanto ustedes se metieron al túnel, de nuevo cambió de posición y agilidad, por favor. Por favor. Ok. Ay. Fallo. ¿Los demás? ¡Ah! ¡Por uno! Fallo. Voy a... ¡Ah! ¡Es uno! ¿Tú no? Voy a utilizar mi último punto de focus. Ok. Por ahí mandan un dado cargado comunal, así que tienes de poder argumentar para ver quién lo va a usar en algún momento. Quien haya fallado.
ahorita. Sí. Te he fallado. Ah, no es cierto. Sí. No sé si aplica para los hackers pasados. No, no creo. Yo normalmente no los aplico. Mira. Oh. Ok. No, yo sí lo paso. Lo pasé con focos. Ya no, ya me va a morir. Como yo he fallado porque no pude conjugar adecuadamente y dije polvosidad, me voy a quedar al lado. Muchas gracias. No, no es cierto. ¿Qué? Ok. Bueno, así que permiso. No, no es cierto. Ok, ¿qué van a hacer? Ah, claro, ya me acordé. Sí. Ustedes ven de nuevo el hilo y en ajá, este momento sientes cómo te alcanza a tocar parte del estómago, bueno, de la parte de tu abdomen filibustera, y otra parte que sale disparada toma uno de tus brazos, artesana, y a las dos empiezan a sentir y de nuevo pueden ver cómo las extremidades empiezan a hacer este jaloneo y ustedes dos empiezan a sentir cómo se las está llevando. Los jala de ahí, es muy pegajoso. Este hilo es bastante más grueso, bastante más resistente. ¡Rescatiste el fuego! ¡El fuego! Sí. Yo lo tengo. Voy a intentar utilizar con la mano que tengo libre la antorcha para quemar esta cosa. Ok, quema adelante. Lo intento hacer. Es verdad. ¿Qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Aún así me atrapa aunque haya apagado mi focus. ¿Tú usaste focus? No, solo están jalando filibustera, es verdad. Artesana, okay. Estás bien. Solo ven cómo filibustera se va. Filibustera empieza a llevar y es muy rápida. Quiero sostenerla. Oh, rayos. Filibustera no, la criatura. ¿Dónde estoy me puedo parar? Lo que quiero es aventarme e intentar cortar esa cosa, sujetar a filibustera e ir intentando cortar esa cosa con mi cuchillo. ¿El hilo? Va a ser un hacke, sí, el hilo. Ok, adelante. Voy a hacer un hacke por serenidad, ahí va. Espérate, no sé qué tiro, lo siento. Yo ni tengo suerte. ¡Oh, es un 1! Ok, muy bien. Empiezas a ver cómo filibustera se va de a poco y... grita con esta voz ronca por la garganta lastimada que ahora tiene y te logras abalanzar cerca de su cadera y la logras a abrazar y sí. De un jalón, digamos, llegas hacia donde la está tratando de jalar esta criatura y das un navajazo, dijiste, un cuchillazo sí. En el hilo. Es sí, difícil, quiero... sientes cómo está duro, sin embargo, cuando intentas hacer el corte, sí logras cortarlo. Y filibustera dejas de sentir cómo te está jalando. Qué bien. El hilo sigue avanzando hacia la criatura. Me gustaría saber. ¿Puedo pararme ya en donde estamos? Estás cerca de la entrada del túnel de nuevo. Recuerda que rescatista los metió de nuevo. A ti y a él. Ah, ok. Entonces me gustaría salirme. Polvo de araña. Ay, no. Bueno. ¿Qué pasó? Me quiero salir. Ok. Empiezas a salir y ves cómo justo está tomando el hilo que rescatista acaba de cortar. La puedes ver en estas dos, o sea, colocada en este apoyo con sus patas y cómo tiene el abdomen colocado hacia enfrente. Para este momento, cuando sales, ves que hay un espacio entre las telarañas y la pared que parece ser el fondo de la habitación. Bueno, de okay. La pregunta. Okay. Sí, en este espacio que corté, bueno, este pedacito en el cual corté detrás de mí. ¿Puedo asomarme? Me gustaría ver qué hay debajo de ahí, de ese espacio de araña. Haciendo un poquito de metagaming, quiero saber qué entendiendo, está él. Hice un corte detrás de mí, que fue cuando se empezó a colapsar. Ajá. Quiero asomarme y ver qué tan lejos estoy del suelo. O qué hay debajo de ese espacio. Está cerca del suelo porque el túnel estaba... una parte estaba colocada en el suelo y...
otra está, la parte suspendida es la parte, digamos, de arriba de ustedes, por eso se movía un poco. Ah, ok. En ese caso, no es exactamente que esté pegado en el suelo, digamos que hay como una pequeña basecita y después está el túnel, ¿sí me explico? Por lo tanto, eso es lo que le da la inestabilidad. Voy a tratar de hacer, bueno, quiero hacer más grande esta apertura para poder salir de este túnel. La abertura del... No, la que yo hice, los cortes que yo hice. Ajá. Quiero cortar un poquito más para que yo pueda salir por este espacio. Ok, adelante. Empiezas a hacer el corte y rescatista, empiezas a sentir más inestable en la parte del túnel. Empiezas a ver cómo se empieza a colapsar. Artesana, empiezas a cortar y te empieza a caer encima la telaraña. Caí en mi propia trampa. No. Ah, intento bajarte. Ok, empiezas a avanzar y haces el corte. Sin embargo, conforme cortas y avanzas, realmente, o sea, es como si te cayera una bola de hilos encima y de a poco se empiezan como a encimar sobre ti. Y avanzas y avanzas y avanzas y lo que encuentras es más hilo y más hilo y más hilo. Hay unos que son más gruesos que los otros. Oh, maldición. Okay. Filibustera, estás afuera y rescatista, estás cerca de la entrada. Artesana, tú estás envuelta en hilos. Lapidada en hilos. Ajá, bueno, no lapidada, no, porque es una lápida, ¿verdad? Estás, tienes un montón de enrollada. Hilos. Exactamente. Ok. Yo quiero. Tienes la antorcha, ¿verdad? Dime, sí. No. Te empezaron a caer. En cuanto tuvieron contacto con el fuego, empezaron a prenderse. Y no es cierto que los tienes encima. Tienes encima una gigantesco incendio que está siendo provocado porque estaban muy cerca de los hilos cuando te cayeron encima. Y entonces, rescatista, empiezas a ver cómo el túnel se está prendiendo fuego. Filibustera, también lo puedes ver. Se empieza a prender rapidísimo. Me intentaron los hilos que tengo encima. De parte de Jorge, de parte de Maratura. What? What? Gracias. Gracias, creo. Gracias. Ay, esto lo voy a leer, perdón. Artesana, no me puede enrollar en su telaraña si yo me enrollo sola primero. Ahí en mi propia trampa. Así totalmente. Es. Empieza a encenderse rapidísimo. Y pueden ver cómo el túnel está ya casi completamente en llamas. Artesana, estás cubierta de eso. Y tienes que salir ya. ¿Puedo ver los pies de Artesana? Me asomo al túnel. No, no los puedes ver. Tú ya estás en otro rollo. Ella ahí estaba hasta atrás. Yo la alcanzo a ver porque yo estaba más o menos a la altura de... Sí, tú todavía estás mismo, ahí. ¿Verdad? Sí, tú apenas ibas saliendo. No, de hecho, ninguno de los dos la ve. Porque ya se fue por otro lado. ¡Uy! Le prende fuego. Muy bien. Artesana, si cuando intentas salir, ves que todo está cubierto de fuego. Vas a tener que hacer muchos hackes de habilidad. Pero mientras tanto, Filibustera, cuando está saliendo, la criatura empieza a colocarse. Es como si fuera una de estas... como lanza misiles con patitas, con trípode, algo así. Ella se coloca y empieza a apuntar su abdomen hacia ti. ¿Puedo ver sus ojos? Sí. Ahora que está este incendio, lo que ves es cómo tiene unos enormes ojos y estas probóscides que son como unos patitos así, se están moviendo de manera constante. De hecho, cuando ella hace este movimiento con las dos patitas que tiene enfrente, ves como también se mueve aquí y tiene dos ojos gigantescos y parece que tiene otros ojos alrededor, digamos, como en la parte de atrás de su cabecita. Quiero correr hacia ella. Gana agilidad, por favor, mande. Quiero correr hacia ella, pero lo voy a hacer como en
como haciendo zigzag, no voy a correr en línea recta. Voy a dar 3 pasos a la izquierda, 3 pasos a la derecha, todos avanzando hacia ella. Ok. Lo paso, tuve mi pato. Bien. De repente, uno de los pedazos, empiezas a ver cómo se colapsa un pedazo, cae frente de ti y te empiezas a hacer hacia atrás. Empiezas a avanzar y ves que sobre de ti empieza a avanzar el fuego, a los lados de la telaraña también. O sea, todo el túnel está cubierto en llamas y hay muy pocas partes que no tienen, o sea, que ya el fuego consumió la telaraña. Agilidad otra vez, por favor. Mientras tanto, filibustera y rescatista, ¿qué van a hacer? ¿Hago un hack de agilidad para eso? ¿Para qué, perdón? Ah, voy a correr hacia el bicho y lo que quiero hacer es dar como 4 pasos a la izquierda, 4 a la derecha para ir en zigzag. Okay. Entonces, sí, tienes espacio suficiente. Okay. Más o menos de donde están las telarañas hacia donde está este bicho, hay unos 3 metros de largo. Es muy similar a la zona en la que ustedes iniciaron el primer incendio, debo de decir. Y es como si hubiera un pasillo. ¿Sí? Ok, entonces quiero hacer eso. Voy a correr hacia ella. Okay. Haciendo este zigzag. Haces ese zigzag y vas hacia ella, ¿no? Sí. Ves que cuando haces ese zigzag, le cuesta un poco de trabajo a ella moverse a esa velocidad. Y ya que esté como a medio metro de distancia, me gustaría saltar. Okay. Para tratar de caerle encima. Ok. Haces este salto. ¡Oh! Ves que ella es más o menos el doble de tu tamaño, sin embargo, tú estás acostumbrada a saltar en cuerdas, pues a colgarte. Para ti esos saltos de agilidad serían algo sencillo. Y logras. ¿Mande? Me iba a poner mi sombrero para demostrar el punto y luego recuerdo que de hecho lo que haces es este salto y haces este ademán de colocar tu sombrero, sin embargo solamente sientes tu cabeza pegajosa y tu cabello babeado, bueno, como cuando te ponían gel así, para que estuvieras bien peinado, o limón. Ándale. No, porque el limón se sentía más seco. Bueno, haces este salto y ¿qué vas a hacer? Caer encima. Ajá. Y estabear con mi cuchillo. Ok, le caes encima y estabeas. ¿Qué? Ya sé. ¿Su cabeza, su cara, su tronco? Su cabeza, pero no lo voy a hacer de arriba hacia abajo, sino okay. Como cholo. Lo quiero hacer de abajo hacia arriba, es decir, haciendo como un movimiento de pala para okay. Que los pelitos. Para hacerlo ¿dónde? ¿En el abdomen? Quiero saber en dónde le vas a pegar. ¿En dónde caí? Por. ¿Cómo hiciste el salto? Puedes caer donde tú quieras, o sea... En la cabeza. El animal es casi el doble de ti, pero tú estás acostumbrada a hacer esos saltos, por lo tanto podrías hacerlo fácilmente. Entonces le quiero caer en la cabeza y le quiero picar el ojo. Ok, haces este salto y si le logras pegar en el ojo porque ella es lenta, es la verdad, pobrecita. Le picas, le clavas fácilmente tu... cuchillo hueso en el ojo y escuchas escuchan un chirrido, también lo escuchan artesana y rescatista y ves cómo empieza a moverse a mover la probóscide y empieza a arrojar hilos hacia a diferentes lados, o sea empieza a arrojar hilos para tratar de buscar eso que le está lastimando y una vez que estás ahí sientes como cerca de tu abdomen empiezan a moverse estos colmillos que tiene ella cerca de, bueno no estos, este probóscido que tiene cerca de la boca porque caíste en la cabeza y hazme jaque de agilidad por favor. Sí, se puede. Todavía tenemos los dados. Sí, ella tiene unos y úsalos. Tiene uno comunal. Agilidad artesana, 3. ¿Tres jaques? Sí. Gasto mi último punto de focus. Yo quiero intentar regresar a ayudar a Artesana para sacarla de allá. Hey, Artesana. A ver. Ahí van.
Ay, perdón. ¿Qué pasó? Que no pase ninguno. No. Ok. Voy a utilizar mi punto, uno en focos. Todavía hay okay. unos dados cargados. Podrías tratar de rescatar otros. ¿Es verdad? Oh, sí. Inténtalo. Ok. Vale, inténtalo. Gracias. Ay, por favor. No, tampoco. Bueno, tampoco. No. Dado cargado de parte de Lexunam, dado cargado de parte de Waz, dado cargado de parte de Waz, a la pool, los tres. Nice. Oh, vas. Gracias. Dale. Ah, ok, tomo uno. Ok. Necesitamos solo dos. ¿Has pasado dos? No pasé uno, necesito dos más. Ok. Nos queda un dado cargado. Ah, ¿qué está pasando con estos daditos? Vaya. Uno más. Ah, bueno, menos. Uno. Paso okay, dos. Uno. Dos de tres. ¿Dos de tres? Muy bien. Sí. Empiezas a avanzar, ves que hay partes que ya están colapsadas. Sin embargo, eres pequeña y puedes moverte a través de esos pequeños espacios. Ay. Que todavía no están prendidos en fuego, afortunadamente. Logras pasar dos, uno, sientes una quemadura cerca de uno de tus brazos y lo quitas de manera rápida, no es suficiente para que te haga daño, simplemente sientes el calor y sin embargo el túnel para este momento está suficientemente colapsado. Rescatista está afuera, no logras ver ni a rescatista ni a filibustera, simplemente escuchas chirridos y gritos que vienen del túnel en donde tú estás, bueno, fuera más bien. Y filibustera, ¿qué estás haciendo entonces? ¿Lo pasaste? Lo pasé, bueno, no, gasté focus. Ok, gastas focus, sientes este movimiento, te percatas que son las fauces y como que haces tu espalda, es como si te dieran un golpe y logras alejar el abdomen justo cuando te está lanzando una dentellada para abrirte, para lastimarte. ¿Y qué vas a hacer? Ok, voy a... sigo con el cuchillo clavado en uno de sus ojos, entonces me gustaría con la punta de mis pies y con mi mano izquierda, que es la que está libre, empujarme hacia atrás. Bueno, en realidad voy a impulsarme con mi mano izquierda y mi pierna derecha, de tal manera que pueda girarme sobre la araña para tratar de alejar mi cuerpo de su boca. Ok. Lo voy a hacer con la agilidad. Come on, dadito. Come on. Debía hacerlo con fortuna. No lo paso. Simplemente logras liberarte de esto, pero te hace un movimiento brusco que hace que pierdas el agarre de uno de tus brazos. O sea, simplemente le estás agarrando con uno. Filibustera, perdón, es una persona fuerte, así que realmente no le costaría trabajo. Rescatista, tú estás viendo cómo Filibustera está encima de esta cosa. Okay. Y empiezas a ver cómo el fuego está... De hecho, casi completamente cubriendo toda la telaraña que ustedes habían dejado atrás. En este momento empiezan ustedes a sentir el calor. Y hazme un jaque de razón, por favor. Ok, va. Come on, ice cream. Artesana. Voy a utilizar mi focus. 3 de agilidad, por favor. Ay, utilizo un focus. Ok, adelante. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, razón, ya me acordé, ya te lo pedí. Sí, sí. Observas y logras ver, cuando volteas, logras ver bultos muy similares a la criatura ¡No! de la que está encima Filibustera. ¡No! Ves que casi toda la habitación, casi toda la telaraña está cubierta en fuego. ¿Artesana? Uno de tres. Ok. Aviéntate, Rueda. Empiezas a avanzar, avanzas rápidamente y sigues encontrando espacios. Sin embargo, cuando logras ver y esta salida de este túnel, logras ver también a Rescatista y logras ver una imagen donde Filibustera está encima de algo que se mueve de manera brusca. Y justo cuando estás viendo esto, ves como una parte del túnel se colapsa y te cae encima. Oh. El fuego que está detrás de ti es muchísimo. A la parte del túnel está completamente incendiado y tienes telaraña prendida sobre todo tu cuerpo.
y empiezas a sentirte empiezas a sentir tu piel caliente, empiezas a sentir como tu cabello empieza a achicharrarse y a quemarse, y empiezas a sentir ese olor de tu carne quemada y tu cabello quemado. Y nos vamos a quedar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, chat. Yo sé que hicieron muchos intentos por rescatar a Artesana. Sin embargo, tiene una estructura de telaraña enorme, completa, incendiada sobre de ella. Así que vamos a hacer lo siguiente. Les voy a comentar que nos sigan en nuestras redes y vean una dinámica de... del Eterno, una nueva dinámica del Eterno que se va a llamar Salvemos Artesana. Así. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente capítulo del Eterno, y vamos a saber si Artesana va a lograr recuperarse de estas quemaduras o no. No es maldad. Pues mira, conociendo el historial de Luzu, yo creo que se va a recuperar de las quemaduras. Conociendo la historia de Luzu, es cierto, a Luzu le gusta quemarse. No, no es cierto. Esto también es una historia para el Just Chatting, y es una invitación, sí, también para que conozcan la historia de Luzu y su experiencia con sus quemaduras. Entonces, el domingo tienen que acordarse, hashtag... Y si se queda el dado cargado. ¿Luzu se quema? Y por ahí se queda el dado cargado. Quiero decir que sí, se queda el dado cargado de la pool. Me parece que solo se utilizaron... dos de tres que les mandaron, o quedaron dos. Gastamos tres. Después mandaron los tres. Entonces, hashtag Luzu se quema o hashtag Luzu vive. Ahí por ahí estaremos compartiendo la parte. No, era para la historia. Para la historia. Bueno, ya pusimos. Todos. Está difícil, Artesana flamable, dicen por ahí. Está difícil, la verdad es que está difícil porque, pues, sí. No sé. Hay que pensar. Ay, la próxima vez. Y eso está difícil. ¿Qué estás insinuando? Que no seas amables, ¿verdad? Tengan cuidado, por favor. Disclaimer. Y pues muchas gracias. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Sí. Sí, es súper padre. Tensa. Sí. Dicen por ahí los metasusurros. Tuvimos a Artista que estuvo jodido del pulmón, parte del Eterno. ¿Puede vivir Artesana con un poco de quemaditas? Yo creo que sí se puede. Creo que sí. Porque, sí, sí se puede. Pues se puede. Entonces, esperemos la dinámica. Esperemos a ver cuál va a ser el destino de Artesana en el próximo viernes del Eterno. Yo disfruto mucho los viernes Eterno, le debo decir. Muchas gracias, gente que les gusta que les narre. Por ahí, por cierto, me llegó un mensaje por Discord. Alguien diciéndome que le gusta mucho la manera en la que narro. Muchas gracias. Y comerciales. Comerciales, mañana tenemos Orden del Icosaedro Fulgurante a las 4 Centro México, a las 7 Argentina, si no me equivoco. Hasta se me virole uno. Tenemos también nuestra nueva programación de los sábados, así que no se la pierdan. Estamos aquí probando los juegos, como ya sabrán. Y muchas gracias, Marquitos. Y también el domingo tenemos el domingo de Just Chatting. No se lo pierdan, ya tenemos dos historias, así que por favor. The Emperor's and Gaming. Vamos a estar jugando. Exactamente. Algo. Así que. No se pierdan nuestra transmisión. Hoy, por cierto, terminé mi colaboración con Sarabel Ramos jugando la ambientación a Renacimiento Jaguar, que es una ambientación de Savage Worlds. Así que no se la pierdan, la pueden encontrar en YouTube. Tenemos también otras colaboraciones. Todavía tenemos la colaboración con Kevin 2, de hecho, la de Cult y la de Prophet Dark. Sí. Tenemos algunas nuevas colaboraciones programadas y no se lo pierdan, tenemos también muchas actividades en las redes, así que síganos por favor. Normalmente por ahí andamos. Gracias a todos por sus colaboraciones y gracias también por los beats. Les recuerdo que tenemos nuestra meta de beats para un día extra de Ampersand Studio. Muchas gracias por su apoyo, gracias por querer a la party y querer rescatarla, de verdad. Sí. Que gracias por la ayuda. Gracias por regalarme mi sombrero. Yo sé que fue el chat y lamento haberlo perdido. Intentaré recuperarlo. Muchas gracias, bueno, chat. La plática aquí de las chicas mágicas el domingo. Este domingo. Sí. Así es, les prometemos. Y si quieren
mandarles recomendaciones, los pueden buscar en nuestro Discord, los pueden buscar en nuestras redes. Por cierto, les recuerdo, mañana en el Día del Rol gratis pueden descargar Omnidem. Nuestro sistema Omnidem es completamente gratuito. Y por ahí les spoilereo que si ustedes quieren ayuda o consejos de cómo adaptar Omnidem, mándennos mensaje, nosotros encantadísimos. Ahora tenemos a dos personas que están adaptando pues series que les gustan a nuestro sistema y estamos encantados de ayudar siempre con las dudas, cualquier duda que puedan tener. Y pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias. Nos vemos mañana para más programación. Yo quiero recordarles que en el rol todo cabe y que sus jaques sean siempre críticos.